Se viene ahora Concertadora, ya abren las compuertas y están en carrera Garbosa. Afuera dominan los primeros 125 metros, despega 3-4 cuerpos. Para el segundo lugar, Taurina, medio cuerpo. Lady Vega en el tercero, a uno en el cuarto, luchan adentro Concertadora y a la parte de afuera, Zalamera. Están en mitad de la primera curva y Garbosa dominando por dos cuerpos ahora para el segundo lugar. Concertadora medio cuerpo en el tercero, Lady Vega 2, Taurina cuarta, a uno en el quinto, Zalamera. Tres cuerpos más atrás quedan luchando el sexto lugar, Altiva, que ahora despega el pescuezo sobre Literatura. Van al poste de los 900 metros y Garbosa se mantiene con cuerpo y medio. Concertadora al segundo, a uno Lady Vega al tercero, a uno y medio en el cuarto Taurina, a uno en el quinto más afuera Zalamera. Sigue dominando Garbosa cuando van a los últimos 600 metros, despega dos cuerpos, Concertadora al segundo lugar, a medio cuerpo en el tercero, Taurina, a uno y medio en el cuarto, adelanta afuera Zalamera. Pierde terreno Garbosa en los 400 metros finales, un cuerpo su ventaja, Taurina ataca afuera en la segunda posición, entrando en la recta final Garbosa, mantiene un cuerpo Taurina al segundo, a uno, Altiva pasa al tercero, al pescuezo en el cuarto, adelanta Literatura, Garbosa cuerpo y medio al frente aquí en los 100 metros finales, Literatura viene con fuerza afuera, también Altiva al centro, Garbosa a cabeza al frente, ataca Altiva, tremendo final entre Garbosa y Altiva, la ganadora de este clásico Día de Reyes.